Buenas, estamos aquí desde los Himalayas. Se ubica en el continente asiático, se extiende por los países de Bután, Nepal, China e India. Es la cordillera más alta de la Tierra. Nacen algunos de los mayores ríos del mundo, cuyos cauces viven no menos de 1.300 millones de personas. Las regiones más altas del Himalaya están cubiertas de nieve todo el año, a pesar de su proximidad a los trópicos. Los Himalayas forman una barrera que impide que los vientos del monzón del Golfo de Bengala progresen hacia el norte. Es también un factor importante en la formación de los desiertos de Asia Central, como los desiertos del Taklamakan y de Gobi. La flora y la fauna varía con el clima, las precipitaciones, la altitud y el suelo. El clima tropical predomina al pie de las montañas, mientras la nieve perpetua caracteriza las cumbres más altas. Ha limitado la migración humana entre el norte y el sur. Las diferencias son significativas cuando se comparan las religiones, costumbres y lenguas de China y de la India. Muchos lugares tienen un significado religioso como el hinduismo y el budismo. Por otra parte del planeta, buenas, me encuentro aquí desde Los Ángeles. Un factor que une a todos los pueblos de esta área, según Lumbreras, es la relación de esta con el medio ambiente, que resuelve a través de una constante que configura una nacionalidad económica integracionista de corte transversal al eje geográfico de la cordillera. Es la segunda más alta, abarca países a lo largo de la costa oeste de Sudamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su clima varía grandemente de acuerdo a la altitud, ubicación y proximidad al mar. Los Andes del norte son húmedos y cálidos, de la parte central es seca, y los Andes del sur lluviosos y fríos. Bueno, estamos aquí desde el desierto de Atacama, el más árido del planeta. Una lluvia puede ser posible una cada de 5 o 20 años. Se han registrado periodos de hasta 400 años sin lluvias. En su sector central no hay mucha diferencia en el verano y el invierno, porque está situado al límite del trópico de Capricornio. La humedad relativa del aire es de apenas 18% en el interior, pero muy alta en el litoral, llegando hasta un 88%. Atmosférica es de 10.017 milibares. Buenas, me encuentro en el desierto de Sahara. Es el más cálido del mundo y el tercer mayor desierto después de Antártida y el Ártico. Abarca la mayor parte de África del Norte, ocupando una extensión casi tan grande como la de China a los Estados Unidos. Se extiende desde el Mar Rojo. Incluye parte de la costa del Mediterráneo hasta el Océano Atlántico. Algunas de las denas de áreas pueden alcanzar los 180 metros de altura. El punto más alto es el Emi Kousi, un volcán en estado en el macizo del Tebesti. La mayor parte de los ríos y corrientes son estacionales o intermitentes, siendo la expansión el río Nilo. La parte central del Sahara es hiperárido, con escasas vegetación. Actualmente nos encontramos en un periodo seco, pero se espera que vuelva a ser verde en unos 15.000 años.